un fiscal corrupto y una mala jueza pretenden liberar a uno de los delincuentes más peligrosos del país, Junior Alexander Roldán Paredes. Alias Junior está sentenciado a más de 27 años de cárcel por asesinato. Junior está preso y ahora pretenden dejarlo libre, libre otra vez. El 15 de diciembre, Junior fue detenido por la policía por tráfico de armas. Alias Junior, líder de los choneros, fue detenido junto a otras 35 personas. Al momento de su captura, los agentes del orden se enfrentaron a hombres armados. La policía presentó el parte, las evidencias y toda la documentación que mostraban el delito. Sin embargo, el fiscal no lo acusó porque consideró que no habían motivos. El fiscal Julio Sánchez, fiscal de Daule, el 1 de febrero se abstiene de acusar a Junior Alexander Roldán Paredes, alias Junior. Y al día siguiente, la jueza María Guzmán, jueza de la unidad judicial multicompetente en materia penal de Daule, con la inusitada celeridad, ordena la excarcelación de Junior. La Fiscalía General del Estado, al conocer del caso, solicitó la detención del fiscal de Daule. Sabemos que el fiscal está prófugo y que la policía está buscándolo. El gobierno del Ecuador no va a permitir que un sujeto con un historial delictivo tan grande y sangriento abandone la cárcel.